Claro que sí, Baltasar. Pero como todos los adolescentes, tu hermano mayor tiene que aprender a desenvolverse solo para llegar a ser adulto. Yo jamás te dejaré. Cambiarás de opinión, cariño. Si quieres encontrar esposa y formar una familia, no tendrás otro remedio. ¡Sirkon! ¡Sirkon! ¡Mi pequeño! ¡No! ¡No hagas eso! ¿Por qué? ¿Estás asustado? ¿Asustado no? ¿Nervioso sí? ¿Tú no? ¡Claro que no! ¡No soy un bebé! Yo tampoco. ¡Callaos los dos! Habláis más que siete sacamuelas juntos. Tres tiene razón, no hay por qué tener miedo. ¿Recordáis lo que dijo vuestra madre sobre la noche y la oscuridad? ¡No! ¿Qué dijo? No sé, no le hice caso. Tranquilos, hermanos. Mantengamos la calma hasta saber si nos dan o no la mercancía. Andando, no hagáis esperar a estos señores. Vaya, lo habéis hecho muy bien, chicos. ¿De dónde proceden estos? ¡Atila! Deja de comer un momento. ¿Pero por qué? Lo sabes muy bien. Si no dejas nada en los árboles, no darán nada la próxima temporada. ¿Quieres que te diga una cosa, Ralph? Tú eres un aprensivo y yo soy un gourmet. Aprecio lo bastante las delicias de la naturaleza como para preparar mis futuras comidas. Sí, pero siempre debemos tener provisiones de reserva. Y también debemos recuperar la energía. De todas maneras, hay suficiente para los dos. Pero se te ha olvidado un pequeño detalle. ¿Sí? ¿A qué te refieres? Tenemos visita. Buenas noches, señores. ¿Me permiten preguntarles qué ocurre aquí? Una fiesta de cumpleaños, oficial. Sí, eso es, oficial. Celebramos el cumpleaños de este amigo mío. ¿Y han salido a dar una vuelta? Si ven algo sospechoso, comuníquenmelo, por favor. ¿Cómo qué? Oh, camiones que circulan por la noche, pandillas de ratas que vagan por ahí. ¿Puede decirnos de qué se trata exactamente? Anda suelta una pandilla que se dedica al tráfico de marfil. Ahora, además de la guerra del marfil, tenemos la guerra del territorio. Hemos visto grandes campos. ¿Sí? ¿Y qué clase de campos? Las ratas quieren cultivar maíz zumba. Hasta ahora todo iba bien, pero para cultivar campos mayores arrancan los árboles y los nuestra comida. Exacto. Y como los árboles forman una barrera que mantiene alejado el desierto, cuando ya no queden ni árboles ni matorrales, lógicamente nos invadirá la sequía. Por eso será mejor para vosotros que os vayáis. ¿Pero quién nos persigue como si fuéramos ladrones? Regresad a vuestra tierra. Nosotros solucionaremos este problema. ¿Dónde estamos? Ojalá lo supiera. Es raro toda esta tierra sin árboles. ¡Mira ya, Zumba! ¡Hay un poblado! Sí, y habrá comida. ¡Ah! ¡Al ataque! ¡Yuhu! ¡Para, idiota! ¡La mermelada! ¡Deprisa, la mermelada! ¡Venid, venid! ¡Mirad lo que tengo, bonitas! ¡La mermelada! ¡Dame la mermelada! ¡Ah, perdona! ¡Quítatela de la cara, rápido!
No, las moscas son para dormir a los elefantes. ¡Despierta, holgazán! Buen trabajo, Uno. Realmente alentador. Sigue como hasta ahora y sabré recompensarte. El marfil ha alcanzado un precio máximo. ¿Cuándo recibiré el próximo cargamento? Inmediatamente, señor Nataleone. Tengo al jefe de un poblado en la palma de la mano. Hará todo lo que le diga. En sus tierras hay una manada de elefantes. Tendrá todo el marfil y las bolas de billar que desee. Estás aprendiendo, Uno. Casi me siento orgulloso de ti. Sigue vigilando a los guardas forestales y a la policía. Si ves a algún extranjero, desanímalo. Bueno, ¿dónde está ese río? Tengo sed y estoy cansado. ¿Querías conocer África? Pues aquí estamos. Así que deja de quejarte, Slolly. El río ya no puede estar lejos. Sí, no tardaremos mucho en divisarlo. Ánimo, Slolly. Pronto podrás echarte una siestecita. Sí, una siesta. ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Ay! ¿Te das cuenta? ¿Ves qué cerca estaba? Gracias. ¡Qué gracioso! Le encantan los chapuzones. Ajá. Y con esa capa de barro, los mosquitos no os pican, ¿verdad? Oh, los mosquitos. Eso no es nada. El peligro mayor son las moscas etse. ¿Por qué se llama moscas etse? ¿Haces etse? Sí, Slolly, haces etse. Pero lo peor es que con su picotazo los elefantes se duermen profundamente. ¿De veras? Pero... ¡Zumba! ¡Zumba! ¿Quién es Zumba? Mi hijo mayor. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te has alejado de la manada de adolescentes? Amigos míos, ahora tenéis inmensos campos para cereales. Sí, pero son campos que no producen nada. Como han arrancado los árboles, ahora hay que regar la tierra. He hablado con los ingenieros de este problema y... ¡Esos ingenieros no tienen ni idea! Y me han prometido que organizarán el riego de nuestros campos. Sí, pero ¿cuándo? ¿Y cómo? Baja muy poca agua por el río. El tiempo vuela, nos hará falta comida. Para poder tener agua, hemos de seguir sus consejos y mantener alejados a los elefantes. Solo ellos tienen la culpa de que no actúe el dios de la lluvia. Y son ellos los que se beben nuestra agua. Antes de que llegaran los ingenieros, los elefantes jamás molestaron al dios de la lluvia. Estás en contra del progreso, Tam-Tam. ¿Qué hiciste para que te persiguieran? Nada. Ralph dijo que es porque hay una guerra de territorios. ¿Una guerra de territorios? Como África ha sufrido una terrible sequía, la vegetación y los manantiales de agua son cada vez más escasos. Pero, Sina, África es un continente enorme. Sí, pero el desierto está avanzando y a partir de ahora cada uno tendrá que ocuparse de sí mismo. Cuando las ratas encuentran tierras fértiles, nos echan de allí con el pretexto de que nosotros podemos buscarnos otro lugar. ¿Cómo cuál? Como este, por ejemplo. Pero si otras manadas se reúnen cerca de este río, jamás habrá comida suficiente para todos los elefantes. Lo devoraremos completamente todo y la vegetación desaparecerá. Tiene que haber una solución. Creo que sería muy interesante echarle un vistazo a ese poblado. ¿Me acompañas, Dallin? Precisamente iba a decírtelo. ¿Slolly? No estará muy lejos, ¿verdad? ¿Te apetecería dar un paseo en elefante, Slolly? Estoy un poco gordo. No sé si... Allí está. Faltan 2 kilómetros más o menos.
Es raro. No veo ni a Ralph ni a Attila. Habrán ido a dar un paseo. Pasaremos aquí la noche. Bienvenidos, extranjeros. Vuestra visita es un honor para mi poblado. Gracias por tu bienvenida, jefe Barumba. Soy Bambuli y estos son Dalin y Sloli. Sí, sí, es mermelada. En efecto, ¿queréis saber para qué es? Sí, ¿para qué es? Para atraer a las moscas. En vez de volar a nuestro alrededor y picarnos, se pegan a las tiras. ¿También la mosca es ese? Exacto, y esa es la que más miedo da, aunque nosotros estamos vacunados. Pero los elefantes no lo están. Por favor, disculpa el tono de Dalin, jefe Barumba. Es que la difícil situación de los elefantes le ha afectado mucho. ¿A qué llamas difícil situación? Sufren a causa de la sequía. La sequía es tan trágica para las ratas como para los elefantes. Pero ellos necesitan agua para protegerse de las moscas. Amigo mío, jovencita, nosotros también la necesitamos. Y créenme, no tenemos ningún interés en hacerles daño a los elefantes. Además, ellos tienen a su disposición infinidad de charcas y ríos. Cada día menos, ya que el desierto avanza. Porque a su paso lo devoran todo absolutamente. Por eso tenemos que mantenernos lejos. Debemos proteger nuestras tierras. Saludos, gran jefe Barumba. Mis defectos, gran jefe Barumba. Mis respetos, imbécil. Sí, jefe, perdone, mis respetos. Buenos días, amigos míos, mis ingenieros. ¿Ingenieros? Muy oportunos, amigos. Estos jóvenes han venido a defender la causa de los elefantes. ¿Ah, sí? De esos machacatierras. ¿Qué os parece el trabajo del gran jefe Barumba? Él piensa en su gente y sabe cómo ayudarles a progresar. En efecto, al venir hemos visto sus enormes campos. Pero para hacerlos, han tenido que arrancar árboles y matorrales, dejando a los elefantes sin comida. Y sin agua, ya que les es imposible llegar al río. Porque estropean los campos. Barumba tiene que alimentar a su gente. Este poblado, comparado con los territorios de los elefantes, es pequeño. Pero van donde quiera que haya agua. Tienen que haberla encontrado. Anoche no apareció ninguno. Claro, ya tendrán otro territorio. Seguro, hay muchos en esa dirección. ¿Y los colmillos? Territorios, quiere decir territorios. ¡Coleccione moscas! ¡Coleccione moscas! ¿Cuántas tiras? Tres. Muy bien, y te doy una de regalo. ¡Coleccione moscas! ¡Coleccione moscas! Los elefantes, a causa de las moscas, también necesitan agua para bañarse y para beber. Igual que nosotros, amigo mío. Igual que nosotros. Ahora, disculpadnos, el jefe Barumba y yo tenemos que organizar la ceremonia de la lluvia. Lo que ayudará a los elefantes. Entiendo, lo entiendo perfectamente. Nos vamos. Perdónanos por ser tan ignorantes, gran jefe. Acepta nuestras disculpas y nuestra enhorabuena por tu trabajo. Y a ustedes por su valiosa colaboración. Gracias. Mi ayudante os acompañará. He recuperado muchísimas. ¿Para qué son? Bueno, hemos preparado una mermelada que atrae a las moscas. Se quedan pegadas a las tiras y la recogemos. ¡Date prisa! El jefe nos espera. Así la gente del poblado está protegida. Es el progreso. No queríamos que nos protegierais de las moscas. ¡Marchaos de aquí! Vosotros sois los que habéis traído la sequía. No sabe lo que dice. Ese viejo está loco de remate. Y sí, si los ingenieros no estuvieran allí, las ratas y los elefantes serían amigos. Cuando dos personas discuten, siempre hay alguien en alguna parte que echa leña al fuego. Tienes razón, Sloli. ¿Qué es exactamente lo que les interesa a los ingenieros? No hemos visto maquinaria. Ni tuberías de riego. No sé lo que es, pero aquí hay gato encerrado. Me gustaría echar un vistazo montada en el lomo de la dragona. Precisamente estaba pensando en eso. Hasta ahora todo iba bien, uno. Pero el último cargamento era de vergüenza. ¿Qué crees que voy a hacer con estos colmillos tan pequeños? No se pueden vender.
Los quiero grandes, enormes, ¿entendido? ¡Eh! ¿Te he pillado fregando los platos? No te preocupes, terminaré más tarde. Pero tengo que avisar a mi amo. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Soy Bambuli! ¿Me oye? Te escucho, Bambuli. Buenos días, profesor. Déjenos un rato allá y estamos en África. Los elefantes nos necesitan. ¿Otra vez cazadores de marfil? No, es que no lo sé muy bien. Es más bien un problema de territorio. Le mantendremos informado. Claro, claro. Ayúdales en todo lo que puedas. Pronto será de noche y seguimos sin encontrar nada. Algo me dice que deberíamos buscar hacia el este. La noche que llegamos oímos ruidos de motor que venían del este. ¡Rumbo al este! ¡Ahí, ahí! ¡Agarraos! ¡Oh! ¡Un campamento! Sí, un campamento de elefantes. Yo diría un campamento dormitorio de elefantes. ¿Los vigilan unas ratas? Con un equipo muy raro. No son muy listos. Estarían más frescos si se cubrieran el cuerpo con barro como hacen los elefantes para protegerse de los insectos. Me lo temía. Mira, a todos les han cerrado los colmillos. ¡Marfil! ¡Pues claro! Y enfrentaron a la gente contra los elefantes para robarles el marfil. Sí, pero lo más indignante es que se aprovecharon de todos vuestros problemas, la sequía y la mosca Tsetse, para montar su asqueroso comercio. Sí, sin agua no hay barro. Por lo tanto, no hay protección contra las moscas. Y los elefantes anestesiados eran incapaces de defenderse. Vosotros no tenéis que cubriros el cuerpo con barro. Sé que es muy peligroso, pero me gustaría llevarlo con nosotros. Con mayor razón, tenemos que actuar rápidamente. Señora, no debería ir allí. Es peligroso. Ralph, Attila, estáis aquí. ¡Zumba! Vamos a liberar a los elefantes. ¿Qué? Con nuestros amigos. ¡Mirad! Gracias por los refuerzos. Explícales nuestra táctica. Vamos a atacar dentro de 30 segundos. Tam tenía razón. Lamento haberles hecho caso a esos bandidos. La intención era buena, jefe Barumba. Oh, sí. Y la tierra también es buena. Pero al arrancar todos esos árboles empeoré la sequía. Yo tengo la culpa de todo. No te preocupes. Creo que Bambuli tiene una idea. ¡Oh, ahí está! Te traigo mano de obra gratis, jefe Barumba. Te la ofrece Ratko. ¿Ratko? Debí imaginármelo. ¿Ratko? Sí. Una multinacional que, por supuesto, le dijo a la policía que no tenía nada que ver con el tráfico de marfil y que ahora te envía a estos hombres para que planten árboles nuevos. ¡A trabajar ahora mismo! ¡Haced algo útil para variar, bandidos!
la lluvia no está en contra del progreso. ¡Sí!